Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un collar de turquesa aglomerada y plastimetal. No olviden que este y más kits están ya disponibles en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta, los cuales están en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Bienvenidos. Lo primero que vamos a tomar son 40 centímetros del nylon, calibre 20. Vamos a colocarle un escalachín. Y vamos a coger una argollita. Entonces vamos a pasar el nylon por aquí. Y nos vamos a devolver. Situamos el escalachín bien al bordecito de la argolla plana que tenemos. Aquí con la ayuda de la pinza para escalachines vamos a cerrar. Recuerden que primero sobre el huequito que está en esta parte y después vamos a tomar el escalachín en esta posición y vamos a cerrar de esta forma. Entonces el escalachín nos va a quedar pequeño. Vamos a cortar el excedente del nylon. Entonces aquí comenzamos a colocar una bolita dorada, balincito, y seguimos con las turquesas aglomeradas. Entonces por cada una vamos a colocar un balincito. Entonces vamos a tomar 7. Bueno, entonces aquí vamos a repasar lo que hemos hecho. Hemos colocado el escalachín seguido de un balincito dorado y hemos colocado nuestras tres turquesas aglomeradas seguidas de los balincitos. Finalizamos con un balín, vamos a colocar otro escalachín y vamos a colocar la argollita plana que tenemos, nos vamos a devolver y vamos a situar el escalachín seguido del balín. Entonces aquí vamos a cerrar con la pinza los escalachines. Bueno, entonces aquí cerramos el escalachín con la ayuda de la pinza, la cual nos coloca el escalachín pequeño, pues evitando que no sea muy notorio. Cortamos. Y entonces aquí ya tenemos la primera parte del collar. Ahora tomamos otros 40 centímetros más o menos de nylon calibre 20. Este es un poquito más grueso. Entonces vamos a hacer lo mismo. Cogemos un escalachín. Vamos a coger la argollita. Nos vamos a devolver aquí cerramos cortamos lo que nos sobra del nylon. Entonces vamos a empezar con un balín o una bolita dorada. Y vamos a buscar el huequito que tiene la turquesa aquí abajo. Listo, entonces vamos a seguir con un balín, la lagrimita de plastimetal, otro balín y vamos a
meter el nylon por el otro huequito de la turquesa, de la que sigue. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Voy a ubicar aquí. Entonces vamos a repetir lo mismo. Cogemos un balín, una lagrimita en plástico metal, otro balín y pasamos el nylon por la turquesa. Listo. Entonces aquí ya hemos terminado la filita de abajo. Recuerden que por cada lagrimita de plástico metal que hemos colocado, le hemos colocado dos balincitos al lado, seguido de la turquesa. Entonces aquí ya terminamos con un balín. Vamos a repetir el proceso. Colocamos un escalachín, lo pasamos por la argollita plana, nos vamos a devolver. Y aquí vamos a cerrar el escalachín con la ayuda de la pinza para escalachines. Entonces cerramos, cortamos lo que nos ha sobrado del nylon. Aquí tenemos el centro del collar y ahora vamos a utilizar dos tiritas de cadena de aluminio de 15 centímetros y medio cada una. Vamos a colocarle una argolla a cada lado. Vamos a colocarla aquí en la argolla y en el último eslabón de la cadenita. Vamos a repetir lo mismo con el otro extremo. Colocamos la cadena y colocamos la argollita. Entonces estas dos tiras de aluminio son las que nos van a ayudar a sujetar el collar. Y en los otros extremos de la cadena, en uno vamos a colocar el broche y en otro una argolla para poder sujetar, para poder que ese empate ahí. Entonces cogemos una argollita, entonces lo colocamos en el extremo de la cadena y colocamos el broche. Mismo acá. Listo. Entonces aquí vamos a colocarlo en este extremo y aquí es donde debe cerrar el broche. De esta manera hemos terminado un collar muy lindo, lleno de color, con insumos muy bonitos como son la turquesa aglomerada, el plástico metal y la cadena de aluminio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que este kit lo pueden encontrar en nuestra página y en nuestros puntos de venta. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios en nuestros videos y darles like. Chao, chao.